Estamos en Israel. Estamos en Israel. Amada familia, les quiero decir que aunque la iglesia está siendo perseguida y encarcelada, nosotros tenemos que seguir teniendo fe en lo que nosotros siempre hemos creído, en aquel Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso. Tenemos que estar de lo que suceda en cualquier momento. Oremos. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Soldado! ¡Sí, señor! ¡Miren, ahí están esos herejes predicando ese falso Cristo! ¡Agárramelos y llévamelo a la cárcel! ¡Sí, señor! ¡Estoy cansado de que se predique el evangelio! ¡Métemelo a la cárcel! ¡Oh! ¡Sí, herejes! ¡Sí, herejes! ¡La cárcel deberían de estar! Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¡Soldados! ¡Sí, señor! Acompáñame a donde el sumo sacerdote a pedirles cartas para que nos dé la autorización para ir a Damasco y apresar a todos esos herejes. ¡Sí, señor! Excelentísimo sumo sacerdote. ¿Qué te puedo servir, Saulo? He hecho todo lo posible aquí en Jerusalén para eliminar a todos los seguidores de este falso Mesías. Y he encarcelado a cientos de hombres y me he informado que muchos de esta secta han escapado a Damasco. Y he venido a ti para que nos des cartas de autorización para ir a Damasco y traer a Jerusalén a todos esos herejes para juzgarlo. Sí, Saulo, llega esta carta, se veía todo lo que está en la cárcel, están todos interpretando el evangelio, sea hombre, sea mujer, en la cárcel, todo lo que encuentres en el camino. Gracias, su majestad. ¡Soldados! Sí, señor. Aquí tenemos las cartas de autorización para ir a Damasco y apresar a todos esos herejes. Sí, señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. ¿Qué es eso? ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que quieres, Señor? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡No veo! ¡No puedo ver! ¡Soldados! ¡Sí, señor! ¡Ayúdenme! ¡No puedo ver! Te vamos a dar un lugar para que te cuide, Saulo. ¿Cómo les puedo ayudar hoy? Te traemos a Saulo para que los cuidas unos días. Vas en adelante. Aquí le daré donde dormir y comer. Just give me help. I'll come. I'll come. I'll come. I'll come. I'll come. I'll come. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías
que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Señor, tengo miedo. He oído de mucho acerca de este hombre, cómo él persigue a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene órdenes de los principales sacerdotes para atender a todos los que invocan su nombre. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, Señor, si tú me lo pides, yo iré. Iré y buscaré esa dirección que tú me pides, Señor. Calle a la derecha, es aquí. El Señor me envió a esta casa. Sí, aquí está Saulo, que estoy muy preocupado porque no ha comido ni bebido por tres. Voy a orar por él. Hermano Saulo. Ananías, has venido. ¿Cómo sabes que soy yo? El Señor me mostró en una visión a un hombre que venía hacia mí para que orara por mí y yo recobrara la vista. Así mismo, el Señor también me mostró a mí en una visión. Este Jesús que se te apareció por el camino por donde venías, ahora me manda a esta casa para que ore por ti. En este momento, en el nombre de Jesús, reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Levántate. Ya puedo ver, gracias Gloria, hermano Dios, por orar por Gloria, mí. Dios. Gracias Dios mío, ya puedo ver, gracias por devolverme la vista. Ahora soy una nueva criatura y ahora voy a servirte. Vamos a servir al Señor. Gracias Señor. Muy buenas noches, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan en esta hora. En este drama, el propósito es mostrar el gran poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cambiando a un hombre que era perseguidor de los discípulos del Señor y encarcelándolos y arrastrándolos solo por predicar al Señor Jesucristo. Cuando fue transformado Saulo, predicaba a Cristo en las sinagogas y en otros muchos lugares, sufriendo también por predicar a nuestro Señor Jesucristo, y también le fue cambiado el nombre de Saulo por el gran apóstol Pablo, quien sufrió mucho, fue encarcelado y azotado, pero nunca se arrepintió por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Es que vamos a terminar este drama con un coro. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte el bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti. En Jesucristo cree solamente y el milagro sucederá. ¿Están gozando, hermanos? Amén. ¿Les gustó el drama? Amén. El propósito de este drama, hermanos, fue para ver algo visual y lo que pasó en la vida de Pablo, y eso lo encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos, y ahí vemos.